partido para Lucho. ¿Vamos? 3-2-1, reportaje Javier Corbalán. Javier, para Superbásquet. Un triunfo luchado, pero al final justo, ¿no? Sí, no. Yo pienso que, bueno, nos merecíamos el triunfo por el trabajo que habíamos hecho el primer tiempo. Creo que los últimos 10 minutos del segundo tiempo entramos un poquito en la desconcentración, ¿no es cierto? Típico de una final también. Y aparte hay que reconocer la labor del equipo de Don Bosco, el trabajo que hizo. Es un buen equipo, por eso llegó a las finales. Y bueno, por suerte se nos dio y podemos festejar ahora. Javier, después de un primer tiempo donde parecía que el partido ya estaba liquidado, Don Bosco en el segundo tiempo estuvo a punto de dar vuelta. Sí, o sea, pienso que nosotros nos desconcentramos un poquito, ¿no es cierto? No desesperamos. Cuando ellos se acercaron, creo que teníamos que seguir trabajando como en el primer tiempo y bueno, por suerte, te vuelvo a recargar, pudimos obtener esta victoria tan importante ante un equipo como Don Bosco que trabajan bien, juegan muy bien en conjunto. Y bueno, y trataremos de festejar hoy y mañana seguir trabajando para el próximo partido que es por la Liga. La última, el Villa que se vio en el primer tiempo, ¿es el que se va a ver de ahora en más en la Liga B? Sí, ojalá yo quiera decir, creo que nos falta, ¿no es cierto?, pulir un poquito el trabajo. Por suerte ahora tenemos esta fecha libre y bueno, nos toca más tiempo para trabajar. Bueno, ojalá que se nos den las cosas como el primer tiempo del partido de hoy y poder revertir en la liga, que todavía falta mucho y para estar arriba, ¿no? Bien, Javi. Vamos, Oski. 3-2-1, reportaje Oski Rivas. Oski, para Superbásquet. Un triunfo luchado, pero al final justo, ¿no? Sí, a mí me parece, la verdad es que sí, llegamos a un final bastante ajustado. Yo pienso que no tendría que haber sido así. Villa en el primer tiempo demostró que era un equipo contundente en todo momento, en defensa, en ataque. Y lamentablemente quizás nosotros nos enfriamos. Cuando nos concentramos un poco y llevamos un segundo tiempo con mucho desacierto y con un Don Bosco más metido en el partido, que hace que se termine definiendo de esta forma. ¿Cómo lo vivís a este primer título con la camiseta de Villa San Martín? Ah, por supuesto, estoy muy contento con este título que conseguimos con Villa. Lo único, yo esperaba un poco más de este Villa San Martín en el oficial. Tenía plena confianza de que íbamos a llegar ganando más cómodamente los partidos. Pero bueno, nos está dando y esperemos que llegue pronto ese momento. Hoy se te vio en el 5 inicial, ¿te motiva de alguna manera distinta eso? No, sí, por supuesto, la motivación para mí es otra. A mí me gusta estar sinceramente dentro del quinteto inicial. Y espero que el técnico me siga teniendo confianza para el próximo partido. La última, ¿qué puede esperar la gente de Resistencia de este Villa San Martín en la Liga B? Bueno, yo creo que hasta ahora Villa no demostró lo que verdaderamente pueda. A mí el Villa San Martín que me gustó fue el del primer tiempo, que fue muy sólido, la verdad, yo salí muy contento ese primer tiempo. Y si Villa San Martín juega así la Liga B, va a ser otro torneo.
3-2-1, reportaje Javier Carrasco. Javier, para Superbásquet, un buen segundo tiempo, pero finalmente no pudo ser. Sí, la verdad que el técnico nos dijo que pongamos todo en el segundo tiempo porque estábamos más de 10 puntos abajo. Y bueno, nos alentó, nos dio fuerza y bueno, y así salimos a jugar el segundo tiempo con todo y hacer mejor las cosas, mover más rápido la pelota y a tener más confianza, ¿no es cierto? Y así bajamos el tanteador. ¿La clave de eso puede ser la defensa también en el segundo tiempo? Sí, defendimos muy bien y lo que no hicimos en el primer tiempo es que nos desprendimos rápido la pelota y llegamos fácil al gol. Ahora, ¿qué se puede esperar de este Centro Deportivo Don Bosco teniendo en cuenta que hicieron una muy buena final frente a un equipo de Liga B? Bueno, el equipo de Don Bosco, acá todos jugamos por amor a la camiseta y siempre se destacó por la garra y por el grupo. Así que Don Bosco va a ser protagonista siempre mientras mantenga esa misma base de jugar al básquet, ¿no es cierto? Más allá de la derrota, una derrota ajustada en una final, ¿conforme con tu actuación individual? Sí, estoy conforme, pero lógico, me hubiese gustado ganar el partido. Pero bueno, dentro de todo me voy conforme de la cancha. Los árbitros no cagaron. Sí, dale,
reportaje Pablo Calcaño. Pablo, para Superbasket, ¿qué sentiste cuando tiraste y metiste ese triple? Bueno, primero, buenas noches. Mirá, te digo, el partido se nos complicó en varias ocasiones. El primer partido también no tuvimos la posibilidad, pues se nos fueron a 4 hoy, se nos fueron a 2 y con un buen doble pues, nos pusimos iguales y faltaban pocos segundos. Cuando metes un triple eso no te queda alegría, no te quedan palabras, te quedan alegrías, ¿viste? No sabés a quién dedicársela o a qué hacer, si salir corriendo o abrazar a tu amigo. Mirá, yo en esta ocasión lo primero que hice fue dedicárselo a mi viejo, que es el que más me apoya hace mucho tiempo. Pablo, ¿la orden era tirarla a vos o te tocó a vos porque sí, llegó a vos la pelota? No, mira, la orden, en el vestuario habíamos sacado una jugada que nunca la habíamos practicado, que era la jugada número 2. Yo recibía, jugaba 1 contra 1 y todos se abrían, ¿viste? Faltaban 6 segundos y a mí me marcan 2 y yo la voy a buscar, la saca Pablo Sánchez y la recibo, pero yo pensé que no me daba el tiempo para llegar a definir 1 contra 1 hasta abajo, entonces preferí tirarla acá y bueno, se dio, entró. Pablo, más allá de ese triple que le dio la victoria sobre la chicharra prácticamente, ¿cuáles serían las virtudes de este Villa Campeón? Mira, la virtud de este Villa Campeón, a pesar de no tener jugadores como con tanta altura como las que tienen ellos, que son Valdés y Silenzi, las características de este equipo son la defensa con mucha garra y muchas ganas. Para doblar a los hombres altos de ellos fue, me parece, eso. Porque regata en el exterior, de afuera no tiene mucho gol, a pesar de Rubén Peralta, que es un muy buen tirador. Y bueno, Villa se defiende con mucha gana, doblando y con los gran aportes que tienen nuestros compañeros, Gastón Castro, Felipe Suárez, Cerruti. Bueno, yo creo que la defensa es lo mejor que tiene Villa. La última, conforme con tu actuación individual, no solo en este partido, sino en todo el torneo. Mirá, yo creo que me faltó un poquito porque nosotros recibimos un preparador físico a lo último, prácticamente ahora antes de empezar la liga con que Villa participa, y no nos alcanzó el tiempo para ponernos a punto, ¿viste? Pero faltó un poquito, creo que faltaron 1 o 2 puntos para llegar a lo que yo sinceramente soy. No podría pasar más de eso. Reportaje Felipe Schwartz. Felipe, en determinado momento regata parecía que se llevaba el partido, pero nunca te entregaste. ¿Cómo lo viviste desde adentro vos? Bueno, desde ya que fue un partido dificilísimo, ¿no? Parecía que regata se quedaba con el título, pero nunca me pienso dar por vencido, al igual que todos mis compañeros, nunca nos íbamos por vencido. Peleamos hasta el final y por fin se nos dio. Hace muchos años que no se nos da este título y hoy con un poquito de suerte, ¿no? Con esa jugada al final se nos dio el título. La suerte del campeón, en todo caso, con ese triple sobre la chicharra de Pablo. Sí, la verdad que Pablo se jugó la vida en ese triple. Fue espectacular, ¿no? Y gran parte del mérito se lo lleva a él, pero también todos los compañeros dimos un gran esfuerzo para ganar este partido, ¿no? Pablo, perdón, Felipe. Regata Resistencia tenía una gran diferencia de altura a su favor. Ustedes con fervor y con mucha entrega lo supieron suplir. ¿Cómo lo viviste vos? Bueno, la verdad que me costó mucho, ¿no? Tuve que luchar todo el partido con silencio, con Valdés debajo del tablero. Teníamos que hacer mucha ayuda, mucho bloqueo, ya que ellos eran mucho más altos. Y lo hablamos antes del partido, que teníamos que poner mucha garra y corazón para suplir esa diferencia de altura a favor de ellos. Superbasket te eligió para esta nota porque, más allá de la actuación del equipo y de este triunfo, nosotros consideramos que con tu entrega simbolizaste a este Villa campeón. ¿Conforme con tu actuación individual? Bueno, yo pienso que puse todas las ganas, toda la entrega, como vos decís. Te agradezco mucho que me haya reconocido, pero quizás en el ataque no me salieron todas las jugadas. Lancé con bajo porcentaje, pero lo más importante, yo siempre pienso que es dejar todo en la cancha, ¿no? La última, si tuvieras que dedicárselo, ¿a quién sería? Se lo dedico a mi viejo, a mi vieja, a mi abuelo, a mi hermano, a toda mi familia que me vino a ver hoy. Se lo dedico a todos ellos, a nadie más. Felicidades. Gracias.